Bien, el método de disección es un método para encontrar las raíces de una función. Como ustedes ya leyeron en el libro, encontrar una raíz es encontrar una de las soluciones o la solución de una función, o sea, aquella que me la haga igual a cero. Recuerden que los métodos numéricos son métodos de aproximación. Son métodos que se aproximan, en este caso el de bisección, a la raíz de una función, a la solución de una función. Y bien, esta es la fórmula del método de bisección. Es una fórmula sencilla que involucra una suma y una división entre dos. Y estas son sus condiciones. F de XL por F de XR menor que cero. Si esta multiplicación me da menor que 0, entonces XU toma el valor de XR. Recuerden que F de XL, ¿a qué me refiero? Es el valor de XL evaluado en mi función, ¿sí? Y lo mismo sucede con XR. Ahora, si F de XL por F de XR es mayor que 0, entonces XL toma el valor de XR. Y si esta multiplicación nos da igual a 0, entonces ya encontramos la raíz. En este ejemplo vamos a encontrar la raíz de esta función. Y también recuerden que los valores iniciales pueden salir del método gráfico o bien de una tabulación en donde veamos cambio de signo, pues ahí se encuentra la raíz. Entonces le vamos a dar valores iniciales de 1 y de 2. Al evaluar el valor de 1, entonces determinamos que, el valor de la función es menos 1. Al evaluar, más bien al hacer la fórmula del método de bisección de sumar este más este y dividirlo entre 2, me da 1.5. Si evalúo la función en 1.5, me da como valor 0.15. Entonces ya puedo hacer alguna de las condiciones. Este valor por este valor me da un número negativo que es menor que 0 y por lo tanto XU toma el valor de XR. Entonces este es XU en la segunda iteración, toma el valor de XR, ¿sí? Este valor como no se movió, pues entonces sigue siendo el mismo, este igual sigue siendo el mismo y evaluar. Más bien, hacer la operación de 1 más 1.5 y dividirlo entre 2 me da 1.25. Al evaluarlo en mi función me da menos 0.33, ¿sí? Y menos 0.33 por menos 1, entonces ya me da un valor positivo. Y siendo un valor positivo, pues entonces es mayor que 0. Y ahora XL toma el valor de XR. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? En la tercera iteración. Bien, antes de continuar con la tercera iteración, vamos a ver, bueno, vamos a recordar, porque la fórmula está en el libro, cómo se calcula el error aproximado porcentual. Recuerden que es el valor que me interesa o el valor que me está arrojando la raíz es XR. ¿Ven? Entonces, sobre XR yo voy a sacar mi error aproximado porcentual. Entonces, es el valor posterior menos el valor anterior entre el valor posterior por 100. Bien, continuando con la tercera iteración, entonces este 1.25 yo ya tengo su valor que al sustituirlo en la función, que es menos 0.33. Y este XU, como no se movió, pues sigue siendo 1.5. Al hacer la operación o al hacer la fórmula, me arroja un valor de 1.375, ¿sí? Y este valor evaluado en mi función me da un valor de menos 0.07. Y otra vez vuelvo a hacer la operación de condición. Menos 0.33 menos 0.07 me da un valor positivo y sigue siendo mayor que 0. Al ser mayor que 0, entonces XL toma el valor de la raíz, que es 1.375 o el valor de XR. Ya tengo el valor que es evaluado en mi función y este valor, como no cambió, sigue siendo 1.5.
Bien, al hacer esta operación, ¿sí? Con la fórmula, me arroja un valor de 1.4375, lo evalúo en mi función y entonces me arroja un valor de 0.04. Este valor de 0.04 es el valor evaluado en mi función. Otra vez vuelvo a comparar, más bien hacer la multiplicación de menos 0.07 por 0.04. Me arroja ahí ahora un valor negativo, que es menor que 0. Entonces ahora el valor de XL se maneja igual. Y ahora el valor de XU es el que cambia por el valor de XR, ¿sí? Aquí está 1.4375, es ahora el que cambió, ¿sí? Lo evaluamos nuevamente en mi función. Perdón, antes de eso vamos a hacer la operación de la fórmula de bisección y entonces me arroja un valor de 1.40625. Ahora sí lo evalúo en la función y me arroja un valor de menos 0.01. Volvemos a hacer la multiplicación y ahora me arroja un valor positivo. Entonces, al arrojarme un valor positivo es mayor que 0, ahora XL va a cambiar y va a tomar el valor de XR. Aquí está, ¿sí? Este ya lo habíamos calculado, es la función evaluada con este valor, que es el mismo de aquí, y este valor, como no cambió, se baja. Y así sucesivamente se vuelve a hacer. Vamos a manejar 10 iteraciones, ¿sí? Y el error aproximado porcentual que observamos es de 0.06, ¿sí? No llegamos a un error de 0.00, por ejemplo. Entonces, recordemos que este es un método muy sencillo porque su fórmula es sencilla, sin embargo, tarda en iterar. Tarda en que lleguemos a, por ejemplo, a un cero de, a un error aproximado porcentual de 0.00. ¿Okay?